Hablemos ahora de juicios en su segunda intervención de este miércoles como testigo en el juicio de fondo que se le sigue a los 9 sicarios vinculados a José David Figueroa Agosto. La viuda del coronel José Amado González y González identificó a un coronel de apellido Martínez como la persona que se reunió con su esposo previo a su ejecución. Crisley Durán nos cuenta. Madeline Bernal dio luz a su testimonio de este miércoles al declarar que minutos antes del asesinato de su esposo, este se reunió con el coronel Martínez. Y nos paramos en una calle, como le dije antes, se paró a hablar con el señor, con el coronel. Esta pista sería importante tomando en cuenta que el único coronel identificado por Figueroa Agosto en una llamada en un programa radial fue el oficial de la policía Miguel Sánchez Martínez, a quien habría pagado $1,000,000. ¿Usted sabe lo que conversaron ellos? Oh, no, que yo estaba dentro del carro. El interrogatorio a los testigos del juicio que se le sigue a los supuestos sicarios de Agosto estuvo débil por parte del Ministerio Público, que también interrogó a otras 3 personas por la ejecución del coronel González. Sí, conocimos al coronel González, ya eso lo hemos declarado en varias ocasiones anteriores. ¿Conoció al coronel González? ¿Quién más? Bueno, al coronel González y a Madre. A su esposa Madre. Correcto. ¿Y a quién más? ¿Quiénes son los demás? Bueno, es que eso lo tiene que decir usted. Yo no conozco más nadie en este caso, absolutamente más nadie. A ninguno de los imputados, jamás en mi vida lo he visto, a ninguno, jamás. Ni a ninguno de las otras personas que son que fueron agraviados, que fueron víctimas de este caso. A ninguno en mi vida lo he visto. De hecho, no sé qué hablan. Explíquele al tribunal. Por 2 ventas de 2 vehículos que hice. ¿Cuáles vehículos? 2 Mazda CX-9. ¿Qué color? Blanca y negra. ¿Cuándo fue? Creo que fue por el 2008. ¿A quién se lo dio? A José Amado González, a Cristian Almonte, y otra se la llevó al segundo día Michael Daguay. Y esa reunión duró aproximadamente unos 3 minutos. ¿Quién participó? Coronel González y yo. Bueno, él lo que decidió es que él se iba a presentar para que si había algo en contra de él, después que pasaran los días de fiesta, pues que se ultimaran los detalles y él salir de esa investigación. Cada audiencia de este juicio se retrasa por los incidentes que presentan los testigos. Este miércoles estaba citado Casimiro Florentino, quien no se presentó a la sala, mientras que el otro testigo, Bienvenido Antonio Sabiñón, no llevó los documentos personales, por lo que fue impedido de declarar. Crisley Durán, Noticias Telemicro.